Buenos días, profe. Muy buenas tardes. Buenos días, profe. Buenas tardes. Buenos días de la tarde. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profesor. Sí, puede ser chistoso que me dijo buenos días de la tarde. María. Muy buenas tardes. Con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Vamos a proyectar su cuadro de asistencia. Ok, estamos día viernes. Avilés, allá. Y es la última hora, ¿no? Sí, profe. Es la última, el último día de la semana. Nos vamos a divertir el día de hoy, entonces. Vamos a divertir mucho. Ya que es la última hora. Claro. Por eso, pues, nos vamos a divertir mucho. Va a ser bien, profe. Ajá. La última hora termina. Vamos a hacer fiesta con los números. Exacto. Ok, esperemos un minuto más para poder tomar asistencia. Falta un minuto. Empezar la clase. Hay otra persona más que accedió. Ok, profe. Diecisiete, faltan dos. 16. Y bueno, pues el cadete Caicedo, muy buenas tardes, el cadete Caicedo Cercado, en el primer quimestre se conectó, ¿no se conectaba? Sí, por ahí se conectaba. Bueno, pues, profe. A veces se podía conectar. Primera parte del primer quimestre. Ya, porque... A veces que no, que por internet... Es impredecible. Claro. Ahora ya lo ahora ya te quedaba de año, entonces. Profe, ahora ya lo estamos viendo casi seguido. Ay. Exactamente. Así es mejor. Ah, sí, porque entonces hacemos que conectar. Ajá. Ok, tengo 15 cadetes. De 19 faltan 4. Ok, no vamos a cuadro de asistencia entonces. Avilés Merchán. Presente. Arzola Briones. Firme. Caicedo Cercado. Nunca. Carrasco Mendoza. Dime. A ver, Mendoza. Tengo cuatro. No, yo. No, Misael no le dijo firme, le dijo Dylan. Lo voy a colgar entonces. Es que pensaba que era yo el que yo le respondí.
o sea, que era como ese cucho de pinoza. La vamos a colgar, ¿eh? La vamos a poner una penitencia. Okay. Ya. Ahora sí, Espinosa Terana. Firme. Luque Espilay. Firme. Machado Polanco. Machado Polanco. A la una, a la dos, a las tres. Se fue. Maldonado Tutibén. Firme. Molina Álvarez. A la una, a las dos, a las tres. Ortiz González. Firme, profe. Pinela Sala. Firme. Quijije Ortiz. Se me fue. Se salió por el internet, pero. Ahorita estaba, acá hablaba y se fue. Ajá. Ronquillo León. Firme. Rosado Morán. Rosado Morán, Jordan. Sí, está, profe. Sí, está, sí, está, sí, está. No tienes audio. Tal. Ok, gracias. Yo también estoy, profe. Sí, okay. Señorita Tutibén Polanco, las dos. Firme. Ok. Tutibén Polanco Dayana. Firme. Valencia Jiménez Fiorella. Firme. Vargas Vargas. Firme. Villamar Franco Jofre. Firme. Ok, ¿qué le pasaría? Bueno, a ver, el interno. Pero faltan cuatro estudiantes. Así es, cuatro. Estamos 15 estudiantes, los que más se presentan en clase. Así es. Ah, no, ya se agregó Quijije. ¿Qué le pasaría? Le dijo que el internet lo sacó. Así es. Ok, el día de hoy vamos a hacer una actividad individual. No sé, tengo varias imágenes congeladas, están heladas. Están jugando al juego de calamar. Si te miro, te quedas quieta. No tienes que respirar. Si se mueve, ya es se... Es verdad, profe, es la muñeca que lo manda al otro mundo. Le dice. Ahí le canta el huevo. No sé qué vamos a jugar, profe, ya no vamos a pasar tarea. ¿Cómo que no? Ya, si no es que más o menos, no es que por eso le digo que tengo algunas cámaras que tienen puestas unas imágenes. Y están congeladas, es como que si estuvieran jugando el juego de calamar. Si y el profesor es la mujer del otro mundo. Profe, haga eso para ser. Bueno, yo voy a calamar aquí en Zoom, profe. Ajá. Y el segundo juego es cortar una galleta. Ajá. Profe, haga eso para sacar a uno a clase. El que se mueve se le responde. De verdad, y tenemos un asistente. De no, ahí. Profe, juguemos el juego de calamar, el inmovilizado. Ese de ahí iba la muñeca. Asistencia. Ajá. Ese es el de la muñeca. Bajale la asistencia. Si te miro, te congela. Oh. No sé por qué hacer eso. Ajá. Ok. Bueno. Antes de comenzar la actividad individual en clase, el día de hoy está programado. Está programado la clase. Profe, siéntate la tarea, ya nunca la subió. No, la estoy programando, la estoy
arreglando porque son para todos los cursos que tengo que enviar. Sí, pero no se preocupe que el día de hoy, como vamos a hacer actividad individual, va a quedar papelito. Así es. No me venga, ayúdeme. ¿Qué pasó? Ah, no me venga, ayúdeme. Ya. Ok, la clase del día de hoy está programado hasta 1:00 p.m, muy poco tiempo. Déjame editar esta clase para que tenga que subir evidencia. Vamos a editar la clase, hora fin. Vamos a darle tiempo. Vamos a poner 8:00 p.m. Pero a las 9, profe. Que a las 9, sí, ya a las 8 está subido. Pero que no se confunda conciencia. Ah, sí, pero que ya, tenemos que hacer un deber. Ya, listo. 9:00 p.m. Sí, ya, gracias por esperamos en día de día. Ajá. Ya, ya, espérame un ratito, déjame activar bien esto para que quede todo bien arreglado, ahora sí. Hora de entrega, 9:00 p.m. Listo. Ok. Ahora sí, a cerrar todo esto, cerramos todo eso. Ah. Listo, ahora sí, ponemos el número de la clase. Ponemos la fecha del día de hoy. Ponemos como título. Profe, la clase, ¿qué número es? ¿Qué número de clase? Es el número 5. Número 5. 5, ya 5. Tenemos una actividad individual y vamos a poner casos prácticos de multiplicación. Bueno, pues usted va a poner los ejercicios que tenemos que realizar en el pizarrón. Claro, vamos a hacer uno por uno, lo vamos a ir resolviendo hasta donde avancemos. Si queda uno a medio tallo, usted lo termina ya. Ok. Tenemos 36 sobre 49 por 14 72 avos. Tenemos una multiplicación de dos fracciones, la más sencilla, la que empezamos la clase. Recuerden que tenemos que simplificar diagonal principal, luego diagonal secundaria, ¿no? ¿Okay? Diagonal principal, de izquierda a derecha. Diagonal secundaria, de derecha a izquierda. Invertido. Ok. Ya está copiado el ejercicio porque necesito poner en vista de galería. Copio el ejercicio. Apago mi cámara. Ya. Listo. Ok. Vamos entonces. Profe, voy a apagar mi cámara porque tengo problemas de internet. Me cogió problemas. Ya, listo. Pero si me va a participar. ¿Puede dejar ver un ratito que no? No, pero que no.
Profe, ¿cuál era la fracción? Ya. Ya. 36.49 avos sobre 14.72 avos. Una pregunta. Dígame. Profe. Dígame. Profe, primero se multiplica el numerador con el denominador. Así que me olvidé. Ah, ah, ah. Se simplifica. Recuerde, se simplifica primero a la primera diagonal. Porque primero se simplifica, y primero se multiplica y de ahí se simplifica. Claro, primero se simplifica de esa forma. Primera diagonal parte de la izquierda a la derecha. 36 a 72. Luego va de derecha a izquierda, parte del 14 y llega al 49. Usted tiene que tener preparado dos rayas de fracción. Y ahí sí, luego aplica todo lo demás. ¿Okay? Sí, primero simplifica y después multiplica directo. Ahí sí, numerador con numerador, denominador con denominador. ¿Ok? Listo. Vista de galería, entonces. Hago cámara y vista de galería. Profe, ya terminé la operación. Ya, ok. Yo creo que la puedo dejar como un entero. ¿Por qué? Aunque no, no se puede, no se puede. ¿Cuánto queda la respuesta aquí, hija? 2/14. Pero, ¿qué le puedo? Ahí, póngase pila porque tengo dos números pares. ¿Qué le puedo extraer? Rápido, ese mental, ya debería. Extraer la mitad, profe. Ah. Un séptimo. Un séptimo, exacto, un séptimo. ¿Quién tiene un séptimo de respuesta? Yo tengo un séptimo de respuesta. ¿Ya? ¿Quién más? Hacen la mano los que tienen un séptimo de respuesta. Un séptimo. ¿Ya? ¿Tiene la? Alza la manito, es un ahí. Ok, este comentario la reacción. Levante la manito, pedimos la manito y ya está. Ahí sí ya le puedo calificar. ¿Por teléfono? Ah, no, teléfono. Ok. ¿Quién se le complica? Todo. La vida es complicada. A la una, a las dos, a las tres, alguien más. Zuli, ¿qué pasó hoy día que se me quedó? ¿Aló? ¿Mande? ¿Ya tienes la respuesta? Sí, el mismo resultado. ¿Todavía no? Ok. Yo la tengo. Ya, ok. No sé por qué. Veamos. Sí se le complica el ejercicio. Que haga como usted sabe trabajar, ¿no? Primero, extraiga la mitad, o extraiga la mitad, o extraiga la mitad, y puede obtener la respuesta. Pero, la primera diagonal, le puedo sacar novena. Extraigo la novena, me queda 4. Extraigo novena de 72, me queda 8. Son dos números pares todavía que lo puedo simplificar. A 4 le extraigo la cuarta, me queda 1. A 8 le extraigo la cuarta, me queda 2. Entonces, 1 y 2. Yo le saqué en cambio, al 4 le saqué mitad y al 8 también le saqué mitad. ¿Y le seguiste sacando mitad todavía?
Sí. Bien, ya, bueno, esa es una parte, como ustedes lo quieran trabajar. Hagámosla como ustedes la saben hacer. Vamos a ver. No lo vamos a hacer así todavía. Okay. Vamos a hacerlo más abajo. Avos por 1472 avos. Primero vamos a la diagonal principal. Si les traigo la mitad, me quedaría 18. Si les traigo la mitad de 72, me quedaría 36. Si les vuelvo a extraer la mitad, me queda 18. Si le traigo la mitad, me quedan 9. Ahora tengo que ver con esos dos números, ¿qué le puedo extraer? ¿Le puedo extraer novena o le puedo extraer tercera? Entonces, si traigo tercera, me va a quedar tercera de 9, 3, tercera de 18, 6. Otra vez analizo esos dos numeritos que me queda de la diagonal principal. Y puedo extraer tercera todavía, ¿no? Tercera de 1, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. 1 sobre 2. Preparo mi dos rayas de fracción y lo que me va a quedar, ¿qué producto? Primera diagonal, 1 medio, ¿sí o no? Me falta la otra diagonal, ¿no? Tengo 14, tengo 49. Pero tengo que buscar un número que me permita hacer el cálculo y obtener dos términos muy diferentes. Séptima. Exacto, séptima. Séptima. Entonces digo 14 dividido para 7. Me queda 2. A 2. Un número como multiplicado por 7 me da 49. 7. 7. 7 por 7. 7 por 7. Entonces tengo la diagonal 2, 7. 2, 7. 2, 7. Ahora sí ya puedo multiplicar directo. Ok. Multiplico. Y me queda 2 por 2 sobre 14. Pero como analizo los dos términos de esa fracción, son pares, quiere decir que le puedo extraer mitad. Entonces, la mitad de 2, 1 sobre 14. Un séptimo. La respuesta, un séptimo. Listo. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? O sea, ¿alguna consulta? ¿No? Ok. Ok, vamos a poner entonces. Profe, haga el enfoque de la cámara más a la izquierda. Sí, ya la voy a poner. Ah, pero, ¿qué le pasa a Maldonado? Gripe. No entiendo, profesor. Okay.
Vamos a poner entonces. A ver. Tengo esas dos fracciones. 64 sobre 63 avos multiplicado por 27 16 avos. Primero van las diagonales, me recuerden. Primera diagonal, parte de 64 a 16. La segunda diagonal, parte de 27 hacia 63. Okay. Esa diagonal es primero se simplifica a su mínima expresión. Llévelo a lo mínimo, a lo más pequeñito, que ya no se pueda simplificar. Ok. Listo. Ya está copiado el ejercicio. Pista de galería. Vamos a ver quién trabaja. Ok. Tengo 5 cámaras apagadas, 6 cámaras apagadas. No haga eso porque lo voy a sacar de clase. Después van a decir que yo soy mala gente. Profe, ya tengo la respuesta. ¿Ya? Ya. Está bien, está bien. Ok, démosle un minutito a los demás chicos para que participen. Vamos, Zule, a ver, ¿cuánto le da? Profesor, hasta cuando no se pueda simplificar, cuando no se pueda simplificar con los dos. Hasta ahí para la simplificación. Si no se puede ya simplificar, ya queda ahí. Pero no importa si se simplifica solo uno o tienen que ser los dos. Pues solo tienen que ser. Tiene que ser los dos, simplifica los dos. Por eso va con diagonal. Yo terminé ese ejercicio, profe. Listo, vamos a ver, Villamar, dígame la respuesta. En la diagonal secundaria. No, no, ya la fracción, la última, ya es la última. Resultado. 12 séptimos. Allá. A ver, Brian, ¿tienes alguna otra respuesta o la misma? ¿Dónde? Sigo haciendo, profe. Yo la tengo, profe, también. 12 séptimos. Ok, ¿quién tiene 12 séptimos? Haga la reacción, levante la manito. Ponga la manito. ¿Alguien más? Sí, sale 12 séptimos. Ya. Pero se puede simplificar. Ya no se puede simplificar, ¿no? No, ya no, ¿sí? Se puede. ¿Ah? No se puede, profe. Se puede, porque uno es par y el otro es impar. El otro es par.
No se tiene puede. Arriba. Tiene arriba. Se puede. Es la mitad de 12 es 6. A ver, no discutan, no pelean. No hay diguate para hacerlo pelear, no va a ser una pelea de boxeo. Ya, no, un rey ahí. Claro. Ya cuando estemos en colegio le prestamos los guantes al inspector, ¿no? Ahí sí. Verdad. A ver. Tengo diagonal principal 64-16. Diagonal principal. Lo he simplificado a la manera como ustedes trabajan mitad. La mitad de 16, 8. La mitad de 64, 32. La mitad de 8, 4. La mitad de 32, 16. La mitad de 4, 2. La mitad de 16, 8. La mitad de 2, 1. La mitad de 8, 4. Diagonal principal, 4, 1. 4, 1. Ok. Ahora toca trabajar con la diagonal secundaria. Ok. Esto es lo que me preguntaba, creo, la señorita Maldonado, tu tibe. Dos números. 27-63. Pero si uno es 27 y el otro es 63, automáticamente me viene a la mente, me dice, lo puedo dividir para 9, lo puedo dividir para 3 y nada más. Pero si lo hacemos de la forma sencilla, extraemos la tercera de cada uno de esos dos componentes. Tercera de 27, tercera de 63. Si yo le digo tercera de un X número, quiere decir que ese número tengo que buscar un número que multiplicado por 3 me dé 27 y un número que multiplicado por 3 me dé 63. O si no, tocaría hacer la otra parte, que es 27 dividido para 3. 63 dividido para 3. Esa es la otra parte. Okay. Para ahí se maría más largo el ejercicio. ¿Ya? Entonces, un número multiplicado por 3 me da 27. 9. Un número multiplicado por 3 me da 63. 21. Si se me complica y no lo puedo simplificar directamente, diga. Tercera de 6, 2. Tercera de 3, 1. Ya tengo el resultado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Sigo. Veo que 21 contiene a dos números. Contiene a 7, contiene a 3. Okay. Y en la otra parte proporcional de la tercera que extraímos es 9. Entonces, 9 también le puedo extraer 3 también, ¿no? Entonces, un número multiplicado 3 veces me da 9, 3. Un número multiplicado 3 veces me da 21, 7. 300 por 3 es 21. Diagonal secundaria. 7-3. Ok. Ya yo no puedo simplificar más. Ahora viene la multiplicación directa. 4 por 3, 12. 7 por 1, 7. Pregunta, ¿puedo simplificar esa fracción? Pinela. No. No. Aquí yo ya no puedo simplificar. Aquí yo ya no puedo simplificar esta fracción. No puedo. Porque a 7 no le puedo extraer tercera, ni mitad, ni cuarta, ni nada. 7 es impar. El 7 es impar. Es un número impar. Ya no puedo hacer nada. Esa sería mi respuesta.
Okay. Ahora sí, señorita Pinela Sal. Saca de dudas entonces. Profe. Dígame. A mí yo tengo una pregunta. ¿Por qué hay 12 séptimos que han puesto al lado? ¿Por qué le sale 8? 8. ¿Este? Sí, ese de ahí. Ese es la R. Es una R de respuesta. Tiene dos diálogos. ¿Qué parece 8, profe? Claro, parece 8, pero no es. Es una R. Profe, usted tiene letrero. Siempre me acostumbro a hacer ese tipo de respuestas, a poner esa letra en respuesta. Profe, hagamos lo que estamos diciendo antes cuando iniciamos la clase. Claro, ya vamos a aplicar uno para ver cómo aumentar el nivel de complejidad. Y que lo resuelva uno así. Exactamente. Sí. Ok, vamos a ver un nivel de complejidad un poquito más. Sería el número 3, ¿no? Oh. Ok. Ese es otro, profe. Claro, ese es otro. Tenemos una multiplicación, pero primero tenemos que resolver lo que está dentro del paréntesis. Tengo, profe, es el tipo de multiplicación. Claro. ¿Ya? Si ¿Sí lo entienden ese de ahí? Tienen que buscar el MCM para cada uno de ellos, ¿no? ¿Se lo pueden hacer? Sí, sí. Ok. Ok, listo. Vamos a ver. Hágalo despacio. Si el grado de complejidad es demasiado, usted me avisa y lo trabajamos conjuntamente. Si usted me dice, si lo puede. Si lo pueden hacer. La primera fracción es 7 octavos o 7 quintos. 7 octavos. Tengo 7 octavos más 5 cuartos menos 9 quintos. Cerramos paréntesis. Habilitamos otros paréntesis y tenemos 3 séptimos menos 1 octavo y cerramos paréntesis. Hay que fijarse que aquí en medio de estos dos paréntesis, si hubiera un signo que lo separa, sería una suma o una resta. Pero usted observa que no hay nada. Entonces quiere decir que esto es una multiplicación. Esto es una multiplicación. Esto es como que si aquí hubiera ese punto. Profesor, hay que sacar el MCM de todos estos números que hay aquí. Exactamente. Primero trabaje paréntesis por paréntesis.
Y a eso, esos números, ¿cómo los sumamos? Así por decir. Okay. El MCM es 7 y 8. MCM es 8, 4 y 5. Hágalo aparte si no puede. 4, 5. Simplificamos. ¿Qué podemos extraer? La mitad, ¿no? La mitad de 8. 4. 4. La de 4. 2. A 5 no le puede extraer, lo bajo. Baja, mitad de dos, 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 mitad de
Sí, profe, 12. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12? 24 menos 7, ¿cuánto es? 24 menos 7, ¿cuánto me queda? 4 no me alcanza para restarle 7, le presto el del lado, se hace 14. 7 para llegar a 14 le hace falta. 17, no es 12. Sí, profe, como tanta multiplicación que estamos hoy. No. Ok. Ahora hay que analizar las diagonales principal y diagonal secundaria para ver si se puede simplificar. Si no, se quedan ahí y hacemos multiplicación directa. Observe primero, de. No, la diagonal principal no hay. No hay. Número impar con uno par. Diagonal secundaria. Sí. Tampoco, porque tengo. No, no. Un par y un impar. Porque tiene un par y un impar. Acá arriba. Tengo un impar acá arriba. Por eso no puedo. Ahora nos vamos a tocar hacer la directa. Exacto. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Solamente multiplicar el directo, entonces. Ok. Profesor, le doy 13 por 17, 221. 221, ok, está bien. ¿Cuánto? ¿Pero estás trabajando de forma manual o estás con calculadora a la mano? Ya, ahí sí, ya me sacaste de duda. No, manual, profe. Ya. Ya, parece, no me estás haciendo el robo, pero después lo van a compañeritos, creo que están trabajando con cuaderno. Ok. Si no le sale el resultado, vamos a hacerlo acá. Tenemos 13 por 17. Okay. Tenemos 7 por 3, 21. Llevamos 2. Profe, el resultado. 2 que llevamos 3. 9. Todas las cantidades multiplicadas por la unidad. 2240, profe, la otra. Ajá. 221, 2240. Sí. Sí, profe, 1240 la otra. 1240, profe. Ah. Okay. Bueno, no lo podemos simplificar tampoco, ¿no? No, pues. Porque el de arriba es impar, también es par. No se puede. Ya, esa sería la respuesta, entonces. Es un 8. Profe, es un 8. La mayor respuesta de mi vida. Ajá. A ver, preguntas hasta ahí, chicos. No sé si te da alguna consulta. Yo veo que aquí hay una mamita que me está ayudando a... Y es bueno. Súper bueno porque... Está bien, no te preocupes, Vargas. Ya ahí sí ya te defendiste tu respuesta. Ok. No sé si tengan consulta, preguntas. No, profe. ¿Seguro? Solo profesor, que la próxima vez no se ingenie multiplicaciones tan grandes. Pero es que la cosa que ahí aprenden, comienzan a tener habilidad y usted tiene que, a medida que usted desarrolla ejercicio de matemática, usted se va a hacer una persona centrada, sin nervios para expresarse. ¿Sí me entiende? O sea, ese es lo que corresponde al área de matemática. Usted va a ser una persona bien segura de sí misma. No va a tener miedo a nada, no va a tener miedo de expresarse. ¿Okay? Eso es lo que involucra el área de matemática. Bueno, no sé qué me dirá la mamá de Dylan Espinosa, porque la veo por ahí, la veo. A ver, ¿qué me enseñes? La de... Viéndolo actuar, siempre me gusta estar presente. Ya, ok. No, está bien. Por eso le digo, está bien para que el niño se sienta seguro ahí.
ayudarlos si se equivoquen algo. Okay. Solo sí, corregir. Esa de ahí no me sabía, me sé las otras, pero no, esa no me sabía. Ok. Bueno, si no hay preguntas, ya nos despedimos. Recuerde, estos ejercicios que hemos trabajado el día de hoy, los sube como evidencia hasta las 9 de la noche. Bueno, nos despedimos. Tengan excelente día. Hasta el día. ¿O todas las clases? No, solamente lo de hoy día. Solo lo de hoy. Profe, ¿de poder no borrador o de poder no limpio? Yo quiero ver todos los tachones. Quiero ver todos los tachones, así como están ahorita. No sé qué tiene que ver. ¿De poder no borrador, profe? Sí, borrador. Yo le enviamos ahorita. Ajá, así como está ahorita. Ya, y más que se envió la del cuadro. Ya, gracias. Ya, ok. Ok, listo, chicos. Nos vemos hasta luego. Hasta el día lunes. Hasta el día lunes, profe. Okay. Chao. Chao.